La derrota contra Cruz Azul fue diferente en el aspecto de que jugamos bien, le propusimos al superlíder y en su casa, y pues ahora con este empate que era importante para mantener ventaja en el tema de la porcentual. Sí, estamos con la necesidad de ganar ya acá en casa para seguir tomando confianza. Pues entregándonos duro, estamos entrando muy duro y vamos a tratar de esta semana reflejarlo como lo hemos hecho las dos pasadas. Te repito, si bien contra Cruz Azul perdimos, pero de ahí estamos tratando de tomar el parteaguas para lo que falta del torneo. Pues igual que va a estar necesitado, igual que nosotros, y van a venir a desarrollar su fútbol, que últimamente lo han estado haciendo muy bien, han desarrollado un buen fútbol, y acá en casa vamos a tratar de sacar la ventaja nosotros. Pues mira, si bien las palabras creo que no estarían de más, pero lo que nosotros tenemos que hacer es entregarnos en la cancha y que se refleje nuestro esfuerzo para que la gente que viene pueda hablar bien de nosotros y así atraer a más público. Sí, no, pero es un partido muy complicado. Es un equipo que se para muy bien defensivamente, casi no recibe goles. Y bueno, entonces hay que venir a proponer, a sacar los tres puntos que nos surgen y necesitamos. Sí, digo, es un equipo que se repliega bien atrás. Arma bien sus dos líneas de cuatro, hace que los delanteros se junten con los volantes y eso complica en el sentido de que a la hora de atacar no tienes espacios, pero bueno, hay que abrirlos y generar. Nosotros trabajamos cada semana con la idea de sacar los tres puntos partido a partido. Desafortunadamente hemos dejado ir puntos, pero bueno, me parece que todavía falta mucho tiempo en el torneo para seguir sumando. ¿Hay tranquilidad después de empate? ¿Hemos estado dando el empate que se pudo? Era un partido complicado, sobre todo porque ellos venían sumando, estábamos en su casa, además estaban jugando la vida igual que nosotros. Al parecer el empate no fue malo, pero pues la idea de todos era sacar los tres puntos para ponernos ahí en zona de calificación. Ala, en lo personal, ¿a retomar puestos para llegar otra vez a ese puesto popular? Sí, la competencia siempre es leal, siempre honesta. Que trabajar día a día para darle las bases al técnico y te pueda poner.